1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡10! Hemos llegado hasta el número 10. Vamos a recordar cada uno de los números con imágenes, ¿ya? Voy a pegar imágenes y después vamos a colocarle los números, ¿ya? Vamos a poner acá una carita feliz, por acá, otra carita feliz. Por acá vamos a poner, miren, vayan viendo porque después van a ir contando cuántas caritas estoy colocando y ustedes me van a mencionar si está bien los números que les voy a colocar, ¿ya? Ahí están los números. Ahí están los números. A ver. Vamos a cambiar de figura porque no hay muchas de estas. Acá tengo más. Acá sí hay. Y luego le vamos a ir colocando los números. Vamos a ir colocando los números. Así está bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Por acá voy a poner. Estamos. Vamos a colocar el número. Y ustedes van a contar y me van a decir qué número le corresponde a cada uno en cada fila. ¿Ya? Listo, ahí estamos. Hasta ahí. A ver, chicos. Aquí hay caritas, hay casitas y hay triángulos. Entonces nosotros le vamos a colocar los números de acuerdo a la cantidad que vemos de figuras. Acá, ¿cuántas caritas vemos arriba? Contamos conmigo. 1 y 2. ¿Qué número le debo de colocar acá? El número 2. Muy bien, vamos a buscar acá el número 2. Aquí está el número 2. Ahora debajo también hay caritas. Pero vamos a contar qué cantidad de caritas hay. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas caritas hay? 4 caritas. Entonces vamos a colocarle, ¿qué número? 4. Entonces vamos a colocarle el número 4. A ver, ¿dónde está mi número 4? A ver, aquí está el número 4. Aquí está el número 4. Ahora debajo tenemos unas casitas. Entonces vamos a colocarle el número a las casitas según la cantidad que hay. Contamos conmigo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué número le debo de colocar aquí? El número 5. Muy bien, buscamos el número 5 que está por acá arriba y ahí le colocamos su respuesta, el número 5. Debajo hay unos triangulitos. No, a ver, vamos a contar cuántos triangulitos hay aquí debajo para colocarle el número al otro costado. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos triangulitos tenemos? 7 triangulitos. Entonces buscamos el número 7 y colocamos el número 7, chicos. Ahí estamos. Hemos puesto acá la cantidad de figuras, el número que le corresponde, ¿no? 2, 4, 5 y 7, ¿ya? Reconociendo cantidades con los números. Ahora voy a mover estas caritas, las voy a mover por acá. Voy a mover las caritas, voy a mover el número a su lugar. Muevo las caritas y sigo moviendo el número arriba. No importa, después lo ordeno yo. Acá abajo sigo moviendo. Por acá tengo una flor. Por acá tengo una florcita. Esta flor que está acá,
tiene varios pétalos. Entonces vamos a contar cuántos pétalos tiene esta flor para poder colocarle el número. ¿Ya? Vamos a contar cuántos pétalos tiene esta flor y le vamos a colocar el número. Muy bien. Vamos a ir contando, pero ¿cómo vamos a contar, chicos? Mire, vamos a contar, vamos a poner un puntito para poder guiarnos y no equivocarnos. Vamos a empezar a contar desde este extremo. Entonces yo acá le voy a poner un puntito. Miren, ¿se ve el puntito? Vamos a poner un puntito más grande. Este puntito va a ser mi guía para que yo pueda contar todos los pétalos. Voy a contar para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos pétalos hemos contado? 6 pétalos. Entonces voy a buscar el número 6 y voy a poner al costado, ¿no? Esta flor tiene 6 pétalos. 6 pétalos tiene esta flor. Ya, así que ponemos arriba la flor y lo movemos. Ahora vamos a hacer unas pequeñas sumas. Ya, vamos a poner unas pequeñas sumas. Voy a poner por acá unos leoncitos que tengo por acá. Acá tengo un león más un león más. Entonces, para yo poder hacer una suma, no tengo que olvidarme que tengo que poner el signo más. El signo más. Entonces, yo acá tengo mi signo más. Acá está el signo más. ¡Wow! Mi signo se escondió. Bueno, ese fue mi signo más. Solo está el signo igual. Acá está mi signo más. Entonces, yo voy a ponerle signo más. 1, 2 leones más un león. ¿Cuántos leones tengo en total? 3 leones. Muy bien, chicos. Tengo 3 leoncitos. Entonces yo voy a poner acá el signo igual. Y pongo el número 3 que está por acá. ¡Ay, se me cae! ¡Socorro, auxilio! ¡Ayúdeme! Sumas. El signo igual. El número 3 se me cayó. Aquí está el número 3. 3. 1, 2 más 1 es igual a 3. Muy bien, chicos. Ahora sigo con otra suma. ¿Ven? Acá tengo unas casitas. Vamos a sumar. 1, 2, 3, 3, más, más, más. Entonces yo voy a poner el signo más. Más, a ver, vamos a ponerle más, 3, más, más, 1, 2, más, 2, 3 más 2, ¿cuánto me viene a dar la respuesta? 5, muy bien, el número 5, buscamos el número 5 y lo ponemos por acá. 3 más 2 me dio 5. Ahí vamos ya. 2 ejercicios de las sumas. Chicos, vamos a colocar su respuesta siempre al otro extremo. Ya, chicos, y nos estamos viendo en la siguiente clase.